Buenos días, les agradecemos su presencia en este concierto homenaje a don Rodolfo Bastida, originario de este pueblo mágico, El Oro, en donde pues él nació y de orígenes muy, muy humildes. En sus inicios empezó vendiendo leña con su burro y pues hoy se ha desarrollado gracias a sus méritos personales, a su inteligencia, en un hombre muy importante. Pero lo importante de este concierto es que él es el principal benefactor de la Universidad de la Música de la Ciudad de México, la Universidad de la Música G. Martel, que casualmente, bueno, no casualmente, por eso es el homenaje, en agradecimiento a su aportación, porque cumplimos 25 años como universidad. Si este país necesita algo es de más escuelas, de más preparación, como dice el dicho, la educación, el hombre es lo que la educación hace de él. Y invertir en educación, aportar a la educación, a la cultura, definitivamente la música, el arte y cultura armoniza el espíritu de los pueblos. Y sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a las obras perdidas de Antonio Vivaldi. Les doy una pequeña introducción. Antonio Vivaldi es muy conocido por sus su obra más conocida, su obra más popular, su obra cúspide es Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Él era cura, era sacerdote, era pelirrojo, le decían el cura rojo, y fue un gran violinista, el compositor, nació en Venecia, Italia. Su nombre ha perdurado porque es un gran genio. Las obras permanecieron pues ocultas porque en su época, siglo XVII, que es la época barroca, se le ocurrió hacer a Antonio Vivaldi una ópera en donde los dos protagonistas eran dos mujeres. O sea, lo normal es que el amor sea entre hombre y mujer, bueno, eso es lo tradicional, pero para el obispo de allá de Milán no le pareció, era mucho para la manera de pensar en esa época. Entonces lo vetaron, escondieron su ópera, su obra en general, la redescubrieron hasta 1926. Nosotros vamos a tocar primero dos conciertos. Un concierto es una obra sonata. Una sonata es una obra escrita en tres movimientos. La obra termina hasta después del tercer movimiento. Son como tres pequeñas canciones en un formato que dominó toda la época barroca, inclusive todo el clasicismo vienés del siglo XVIII. Un movimiento rápido, lento, rápido. Vamos a tocar dos conciertos primero, un intermedio. Y antes de empezar, quiero agradecer al presidente municipal de aquí del Oro, Marco Antonio Barranco, también al director de Cultura y Turismo, que hizo posible este concierto, el arquitecto Ventura, y sobre todo a Víctor Rangel, que nos ha ayudado mucho con todos los problemas técnicos. Sí, es un teatro de diseño isabelino, maravilloso. Ha cantado aquí Caruso, gente súper importante, y pues repito, un honor, este concierto homenaje en honor a nuestro benefactor. El ensamble de cámara de música antigua que hoy tocamos es también producto de la formación de esta universidad, donde el señor don Rodolfo Bastida hizo una gran aportación, es el principal benefactor, y gracias a él existe en nuestro país actualmente una de las mejores universidades de música del mundo. Bueno, les doy la bienvenida a los músicos. Karen Guízar en el violín, en el clavecín del siglo XVI y XVII, al profesor Sergio Mondragón, adelante Karen, y en el contrabajo al profesor Gabriel Blengio. Thank you.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar el concierto RB 84 de Antonio Vivaldi. Son obras del periodo barroco que abarcó del siglo XVI y XVII. Precisamente este teatro también lo elegimos porque tiene un diseño isabelino que es de esa época. Es un concierto de alto grado de dificultad que precisamente en este caso son conciertos en tres movimientos en donde, repito una vez más, cada movimiento es... Más bien, cada concierto tiene tres movimientos: movimiento rápido, el del medio lento y otra vez rápido. En este caso son concierto grosso, un concierto en donde todos y cada uno de los integrantes de este ensamble de música de cámara tiene un protagonismo. Y estamos tocando pues, con instrumentos lo más originales de esa época, como es el clavecín, que es antecesor del piano, el violín, el contrabajo también tienen desde el Renacimiento, y yo lo que estoy tocando es un aerófono que recrea a través de samplers, es como grabar un sonido. Lo primero que toqué es un corno inglés, ahora va a tocar un oboe, que son obras hechas para este tipo de instrumentos, pero reproducidas, es como si hubiéramos metido un oboe, un corno inglés, etcétera, a estos instrumentos que ahora pues, le damos la bienvenida a la tecnología, pero que es lo más fiel a un instrumento original. Vamos a tocar ahora el concierto en re mayor, RB 93, también de Antonio Vivaldi. Thank you.
Nadie sabe de dónde, nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Mucha de esta música es, o más bien toda la música barroca, es la base de toda la música que hoy actualmente escuchamos. Vamos a hacer un breve intermedio, nada más de 5 minutos, y regresamos con la segunda parte. No se vayan, esperemos que no se vayan. Gracias. Bueno, para continuar con la segunda parte de este concierto, vamos a ver primero, como les decía un momento, nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Este concierto es un pequeño agradecimiento, es un concierto homenaje al principal benefactor de la Universidad de la Música, cuyo nacimiento, cuyo origen es este pueblo mágico, El Oro. Créanme que ustedes, como ciudadanos de esta pequeña ciudad, tienen el gran honor de haber tenido, pues no sé, el privilegio de haber, pues sí, nacido, aquí nació, aquí se originó un hombre cuya trayectoria de construcción, de desarrollo, pues ha sido palpable, y entre sus múltiples muestras de su legado, pues se materializa en esta Universidad de la Música de la Ciudad de México, en donde miles de estudiantes han hecho su carrera, y cientos también de profesores vivimos de esta universidad. No sin antes agradecer al presidente municipal, Marco Antonio Barranco, al director de Turismo y de Cultura, el arquitecto Ventura, y pues a nuestro compañero y colaborador encargado del teatro, que ha hecho una magnífica labor al cuidado de este también magnífico teatro. Y sí, venimos hasta aquí, bueno, Víctor Rangel, y venimos hasta aquí a darle un pequeño homenaje con una de las grandes obras de los grandes hombres también de la historia. Vamos a ver un pequeño video de la remembranza de la vida de don Rodolfo Bastida. Thank you.
Se dice fácil, pero esta... La Universidad de la Música empezó su construcción en el año 1994, se terminó en 1996, estamos cumpliendo 25 años y por eso queremos este sencillo, sencillo agradecimiento, sencillo homenaje a don Rodolfo Bastida, a quien pido su presencia aquí en este escenario, nada más para que nos brinde unas pequeñas palabras. Me dijeron que por ahí anda, invito a pasar a don Rodolfo Bastida aquí al escenario, a que nos brinde un poco de su conocimiento. Y mientras llega, ya viene por ahí. Qué bueno, gracias. Bienvenido. Cabe mencionar que este concierto homenaje fue una sorpresa, pero venimos hasta aquí, hasta su pueblo natal, pues a darle las gracias de su gran contribución. Buenas tardes a todos. Aquí los presentes, yo creo que te quiero agradecer este homenaje. Ahora sí que me pasó como el marido engañado. Todo el mundo sabía, menos yo. Apenas me enteré de este homenaje y te lo agradezco. Cuando entré aquí me extrañó muchísimo ver cuatro músicos. Dije, caray, si la Universidad de la Música ha llegado a tener 2,000 alumnos, porque ahorita nomás están 4. Pero ya lo entendí, que te remontaste a tiempos muy atrasados y sobre todo haciendo homenaje a este maravilloso teatro que aquí han pasado, como ustedes saben, los mejores músicos y los mejores compositores y muchas personas muy importantes. Sobre todo quiero dar también las gracias aquí a las autoridades, a Barranco, no sé si esté por ahí, y también a las autoridades que hicieron posible que la Universidad de la Música estuviera presente por medio de tu música. Y de veras te lo agradezco, Gabriel, porque ya nunca imaginé yo que vinieras aquí a El Oro, donde realmente sí, es mi tierra natal. Como dices tú, muchos me conocieron desde que llegaba con mi burro cargado de leña aquí a donde estaba el mesón. No sé si alguien se acuerde de ese mesón. Ah, ok. Sí, o sea, llegaba con... Yo soy de allá, del Rancho El Porvenir. Mi familia, mi padre y mi madre, nosotros somos 11 hermanos. Tengo 7 hijos y 15 nietos. O sea, estoy surtidito, ¿eh? No, y mi padre tuvo pocos hijos, tuvo 11 nomás. Tengo a mi tío Juguel, que tuvo 26. O sea que... Y les agradezco mucho, te agradezco mucho, Gabriel, por este homenaje que hiciste para mi persona y sobre todo darte las gracias, porque la verdad yo no sabía, pero agradezco a todos ustedes su presencia, sobre todo a todas las autoridades que hicieron posible este homenaje aquí a mi persona. La verdad nunca imaginé que fuera a suceder, sobre todo con la Universidad de la Música. Gracias. Es una universidad, por cierto, que ha llegado a tener 2,000 alumnos. Tiene los aparatos más modernos de todo, de cualquier universidad de la música. Eso me consta. Por eso cuando vi sus 4 aparatos dije, ¿y ahora dónde está la Universidad de la Música? La buscaba. Pero qué bueno que lo hiciste, y qué bueno que lo hiciste remontándote a tiempos muy atrasados para que vieran en este teatro que ha sido tan importante. Muchas gracias, Gabriel, te agradezco todo lo que has hecho. Muchas gracias a ti, de verdad, gracias. Es un sencillo y humilde homenaje a un gran hombre. Y de verdad, este pueblo, este sencillo pueblo, porque también es sencillo, pero es cuna de grandes hombres como don Rodolfo Bastida, cuya aportación logró pues la construcción de una de las más importantes universidades de América Latina. Y bueno, sí, tenemos miles de alumnos que se gradúan, muchos alumnos ya están trabajando en Francia, en Italia, en todo el mundo, gracias a don Rodolfo Bastida. Bueno, pues vamos a continuar ya con el último concierto de Antonio Vivaldi. Y gracias por su paciencia, porque sí, los invito a que se trasladen 300 años al pasado, en donde solo gente privilegiada podía tocar en recintos tan importantes como este. Y sí, solo príncipes y personas de la alta sociedad
podían tener la oportunidad, en ese entonces no había grabaciones, solo se podía hacer en vivo. Pero bueno, nuevamente continuemos por favor con nuestro último concierto de Antonio Vivaldi, de las obras que estuvieron perdidas más, casi 300 años. Adelante.
Thank you.
Bueno, pues esos fueron los tres conciertos de las obras perdidas de Antonio Vivaldi, que durante casi 300 años estuvieron pues prácticamente perdidas. Se descubrieron en 1926. Y bueno, sí les pido un fuerte aplauso, porque los tres integrantes de este ensamble de cámara de la Universidad de la Música, créanme que sí están casi rascando al virtuosismo. Con mucho orgullo le doy, bueno, le pido a ustedes un aplauso para nuestra compañera primer violín, está Karen Guizar. Un fuerte aplauso, por favor. En el clavecín, nuestro maestro y querido profesor Sergio Mondragón, quien por cierto ha venido ya en varias ocasiones con Sonidos de mi Tierra en la Universidad de la Música. También Universidad de la Música viene de Universalidad de la Música, en donde cultivamos todo tipo de música: rock, jazz, funk, música electrónica, música clásica, etcétera. Bueno, él es uno de los principales promotores de la música mexicana, se ha presentado ya varias veces aquí en este teatro con Sonidos de mi Tierra. Y por último, a nuestro director artístico y director musical, el profesor Gabriel Blengio. Gracias. Y un aplauso para nuestro principal solista, fundador del Ensamble de Música Antigua y rector de la Universidad de la Música G. Martel, Gabriel Martel. Ya para no quitarles más tiempo, nomás les quiero pedir también un aplauso a todos quienes hacen posible estos conciertos, que son de alto grado de dificultad, créanme. Pero repito una vez más la frase que da razón a nuestra Universidad de la Música: nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Toda esta música son las bases de toda la música que actualmente escuchamos. Les quiero dar a nuestro production manager Yoka un aplauso, por favor, que anda por ahí. A Melina Rojas, ingeniera en audio. A Rafael González, asistente de audio. Alan Gutiérrez, asistente general también de audio. Hugo Rodríguez, asistente general. Adrián Moreno, de video, streaming, gracias. Ángel Santiago, también video y streaming. Adrián Tello, fotografía y video digital. Nuevamente, muchísimas, muchas gracias por haber asistido a este histórico y legendario teatro. Para nosotros también fue un honor. Y repito, el motivo de este concierto fue un pequeño y sencillo homenaje al principal benefactor de la Universidad de la Música, que es originario de aquí, de este pueblo mágico, El Oro. Nuevamente, gracias al presidente municipal, Marco Antonio Barranco, al director de Cultura y Turismo, el arquitecto Ventura, y a Víctor Rangel también, que nos ayudó a resolver todos los problemas técnicos. Nuevamente, gracias por su presencia. Los que gusten, sí pueden subir, yo se los recomiendo, es una experiencia conocer al clavecín. Es antecesor del piano. El piano se inventó hasta 1709. Este es antecesor del piano, en donde Mozart y grandes genios tocaron este instrumento, que es un poco diferente, por si quieren, si tienen dudas. Nuevamente, gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias.